para difundir y dar a conocer el proceso de consulta indígena bajo los lineamientos del convenio 169 de la OIT, el subdirector nacional norte de CONADI, don Eleodoro Moscoso Esteban, convocó a los gobernadores del norte de Chile y autoridades de la región de Tarapacá. En la oportunidad, se debatió y conversaron temas relevantes al proceso de consulta indígena en Chile, donde el expositor Matías Apogavir, coordinador nacional de asuntos indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, expuso sobre los derechos y proceso actual, refirió la implementación del artículo 6 y 7 del convenio 169 de la OIT. El subdirector nacional norte de CONADI manifestó: sumamente relevante empoderar a las autoridades, ¿cierto?, y luego a las comunidades, para que también puedan ellos opinar, manifestar, instruirse, ¿cierto? Y de sobremanera, bueno, es un tema sensible el convenio 169, y por lo mismo los mecanismos que se están llevando en relación al gobierno y la comunidad es importante. O sea, ellos tienen que tener, digamos, esta información masiva, ¿cierto? Y por eso que es la importancia que nosotros hemos convocado a los gobernadores y demás servicios públicos. ¿El motivo de la reunión, la creación de la consulta, se adhiere de alguna otra manera a los preceptos que tienen las comunidades, lo que necesitan las comunidades en cuanto a lo que es la formación del instrumento en sí? Sí, por supuesto. Tenemos que tener un instrumento, digamos, consensuado con las comunidades. O sea, esa es la idea, digamos, de bajar la información y, de hecho, también construir algo en forma conjunta, ¿eh? Entonces, bueno, por eso es que nosotros hemos convocado y precisamente vamos a seguir trabajando con las comunidades, ¿cierto? No es todo, esto es un comienzo, es como una escalera, es un peldaño, ¿cierto? Y hemos avanzado y queremos seguir avanzando, digamos, como nos ha mandatado el gobierno y en conjunto con las comunidades, debo decir. Señor director, ¿en algún momento se van a reunir con las comunidades para plantear estos mismos puntos que ya están trabajando? Sí, mañana nos estamos juntando en Pozo del Monte, ¿cierto? Y precisamente vamos a hacer el mismo mecanismo de día de información y para que ellos también tengan propuestas constructivas, ¿cierto? Y podemos consensuar con ellos de buena fe, como así lo mandata el convenio 169. ¿Son los mismos expositores que estarían presentes? Son los mismos expositores que están aquí con las autoridades para mañana en Pozo del Monte. En la oportunidad, el gobernador de la provincia del Tamarugal se refirió. Bueno, estamos en este momento conociendo un procedimiento que ya lleva más de un año trabajándose con todas las comunidades indígenas a lo largo de todo el país, donde se está llevando a cabo, donde se llevó a cabo precisamente la consulta, que era saber cómo se iba a proceder, especificar más cómo se puede realizar la consulta. Hasta la fecha existe vigente lo que es el decreto 124, que no señalaba ni aclaraba muchos puntos del procedimiento. Hoy día, a través de lo que se hizo en conjunto con todas las comunidades a lo largo de todo Chile, comunidades del Rapa Nui, comunidades mapuche, comunidades aymar, comunidades quechua, se definieron 20 puntos de los cuales hoy día podemos decir que hay una claridad respecto a cómo realizar una consulta del OIT 169. Gobierno de Chile.